Noticias de Venezuela de última hora. Diosdado Cabello ha querido decir que la candidatura de Manuel Rosales no fue impuesta por el chavismo. ¿Y cómo que no fue impuesta si se ha visto el mismo Diosdado Cabello desde hace tiempo? El que va es Rosales, diciéndolo en su programa. Y desde hace más de un año o casi dos. Y ahora quiere decir que no fue impuesta, que no se meten en problemas internos de nadie. Manuel Rosales dijo si María Corina Machado puede presentarse que él le entrega su candidatura. Pero muy bien, Manuel Rosales sabe que a María Corina Machado no la van a querer dejar entrar en la presidencia. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. La líder nacional de 20 Venezuela, la opositora, la mujer de hierro, María Corina Machado, pidió a Noruega extremar sus recursos diplomáticos para garantizar elecciones libres en Venezuela. Iniciamos con las noticias más impactantes de Venezuela. Diosdado Cabello aseguró que la candidatura presidencial del dirigente político Manuel Rosales no fue impuesta por el chavismo. La derecha sigue peleándose entre ellos. Ojalá arreglaran sus problemas, sean capaces de sentarse, pero ya ves que uno tiene chance de hablar, lo que hace es insultar al otro, expresó. ¿Quién decidió que Rosales fuera candidato del PSV? No fue un nuevo tiempo, su partido, y así las organizaciones nuevas que surgieron. Señores de la oposición, léanse la ley, pero el reglamento también. Nosotros no nos metemos en los problemas internos de nadie, esa intención. No se meten, señores, en los problemas internos de nadie. Que cada vez que la oposición elige a un candidato, buscan la forma de inhabilitarlo o como que no participe. Porque lo que ocurrió con la doctora Corina Yoris, que no le permitieron inscribirse, es muy evidente que hay un fuerte problema dentro de la dictadura, y es que tienen temor de perder, de salir del poder. Manuel Rosales, Maracaibo 1949, es un clásico dentro de los confines de la oposición venezolana. Los años se suceden, el tiempo flota como un transoceánico, arrasándolo todo a su paso, pero así algo percibe. Es el chavismo y paralelamente a él la figura incombustible de Rosales, al que le gusta ajustarse y estirarse el traje mientras saluda con una mano a la manera de los dignatarios de los 80. En 2006 se enfrentó en unas elecciones presidenciales a Hugo Chávez y perdió. Cualquiera habría abandonado y su nombre sabría a derrota a partir de ese momento. Pero no estamos ante cualquiera, hablamos de un superviviente. Ha resultado electo dos veces gobernador de Zulia, desde donde ha logrado convivir de forma pacífica con el chavismo, que ha tolerado su oposición, a la vez que ha prohibido la de una figura antichavista tan al alza como María Corina Machado. Este es un Manuel Rosales, señores, y este es un artículo que fue publicado en un reconocido medio de noticias. A nuestro parecer, esto lo dijo en El País, lo que acabamos de mencionar, Alonso Moleiro. Sabemos que esta es la forma de cómo él ve a Manuel Rosales. Nosotros, Francis News y equipos, tenemos otra postura de Rosales. Claro que ha logrado convivir con el régimen, y es porque llama presidente a Nicolás Maduro,
En el caso, si hubiese sido María Corina Machado, no le permitirían ni siquiera ser gobernadora porque el régimen tiene miedo y María Corina Machado no lo llama presidente, ni mucho menos la doctora Corina Yoris. Rosales convive con la ambigüedad. En 2009 se exilió en Perú huyendo de acusaciones por corrupción hechas por el chavismo y no regresó hasta el 2014 cuando fue detenido y encarcelado en el Helicoide, la prisión política por excelencia de Caracas. Cayó en desgracia, cuestionan. Se evaporó. Resulta que no. Al salir de la cárcel presentó su candidatura a gobernador y venció al oficialismo. Rosales, que ha pedido el fin de las sanciones internacionales impuestas a Venezuela, es uno de los pocos opositores que tiene hilo directo con el Palacio de Miraflores. La residencia presidencial, digamos que sobrevuela en un plano limítrofe sin ser detectado por los radares. Esmerado en cultivar una línea moderada en los últimos años, alejado de las citas para protestar en las calles, Rosales ha logrado ahora colocarse con astucia como uno de los candidatos opositores a las elecciones presidenciales que se celebrarán en Venezuela el 28 de julio. El líder del partido Un Nuevo Tiempo se maneja a la perfección en estos tiempos políticos confusos que tanto se parecen a él. Inhabilitada a Machado, la oposición mayoritaria busca a un aspirante a quien colocarle las fichas, un todo o nada. La duda es si Rosales es esa persona. La cuestionante sería, ¿se puede confiar en Manuel Rosales? ¿Qué creen ustedes? Le avala haber luchado al chavismo una de las gobernaciones más importantes del país y contar con una buena popularidad en ese feudo. Su gestión en general es bien comentada. No se puede ocultar tampoco que una parte del país democrático le tiene fe. Sin embargo, no son pocos los que dudan de que no haya hecho un pacto con Maduro y que sus verdaderas intenciones no sean las de atornillar el poder al chavismo. Esa opinión está muy extendida en el país, en ese supuesto. Rosales sería un falso opositor que blanquearía un proceso electoral que la comunidad internacional mira con sospecha desde que Machado fuese apartada de la carrera presidencial. No sirve de nada especular porque solo él sabe cuáles son sus motivaciones últimas. Entrevistarle supone adentrarse en las aguas pantanosas del misterio. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.